El Pleno de la Corporación Municipal del municipio de Villanueva se reunió para dejar aprobado donde se sociabiliza y se prohíbe la venta y comercialización de pólvora. Esto para evitar que niños sean víctimas del estallido de un petardo. Así lo manifiesta su máxima autoridad, el alcalde Dr. Walter Perdomo. Cumpliendo con la ley, nosotros estamos ya prácticamente en operativos, que lo hacemos precisamente con el Cuerpo de Bomberos, con Policía Municipal, tratando de inspeccionar todos los negocios, y ya ha habido decomiso en cierta cantidad de morteros muy peligrosos para los niños que la jueza del Departamento Municipal de Justicia ha ejecutado. Bueno, y se ha tomado por todos los corporativos, ¿no hubo oposición? No, al contrario, aquí siempre la Corporación Municipal ha participado de manera clara en la decisión de prohibir la venta de pólvora, porque en Villanueva específicamente hemos tenido tragedias bien serias. En el caso, hace como unos 15 años murieron 3 adolescentes y un adulto, precisamente cuando estalló una cohetería. Y ya hemos tenido también incendios de cerca de 2 fábricas de cohetes en el sector, y por eso hoy tratamos de que no incurrir en esas probabilidades de que hayan ese tipo de accidentes, porque son dramáticos. Una más y terminamos, estamos cumpliendo con la ley, y nos queda un cabildo abierto, porque nosotros el presupuesto municipal nosotros lo socializamos con el pueblo, y vamos a ratificar el presupuesto que se aprobó, vamos a ratificarlo en sesión de cabildo abierto en el último domingo de este año. Para Noticias les informó Eddie Andino.